Hi Carla, welcome to the Recent Spanish Film. We are so pleased to have you here. It's an honor. You are the youngest, so the new actor, awardee, as well as the Concha de Plata, the Silver Shell, an amazing actress for La Maternal. A really huge pleasure. Thanks for being here. So Carla, you are a dancer. We've seen your Instagram videos. You're an amazing dancer. You chose in the film. But you had no prior experience as an actress. How does La Maternal project get to your life? How do you get involved in the project? La pregunta es, ¿eres una bailarina? Hemos visto que utilizas social media para subir videos. Pero no tienes experiencia previa en la actuación. ¿Cómo llega la maternal a tu vida? ¿Cómo te involucras en esto? La maternal llega a mí por Instagram, que yo me dedicaba pues a subir vídeos de baile, en los cuales pues era yo, porque desde pequeñita que me encanta bailar y como soy muy expresiva, Irene Roque, que fue la directora de casting, se fijó en mí, le salí por Instagram y decidió contactar conmigo y con mi madre para poder hacer pruebas, castings, hasta llegar al proyecto. Te voy a traducir. I found the project through Instagram. I used to upload videos of me dancing on Instagram. And in those videos, it was me. It's just me dancing. And I've been doing this since I'm a little girl. I'm very expressive, and somehow Irene Roca, that it's a casting director for La Maternal, was looking for girls to be the protagonists of the film, and got into or saw my videos, and contacted me and my mother, and told us that she thought that we could be the protagonists, or that I could be the protagonist of this film. ¿Y cómo te encuentras? O sea, ¿cuál es tu primera reacción cuando te contactan? Traducción. What is your first What is your first reaction when you get contact in Instagram? Mi reacción fue de emoción, yo no me lo esperaba y fui corriendo a mi madre y a mi hermano que estaban en el salón y les dije que me acababa de llegar este mensaje y ellos reaccionaron diciéndome que no, esto es mentira, no te creas estas cosas y decidimos que se pusieran en contacto directamente con mi madre, adjuntamos su número de teléfono y de ahí pues fue hablando con Irene y como vimos que el casting quedaba cerca de casa, pues dijimos de ir a probar. Pero ella ya nos había explicado previamente de qué era el proyecto, quién era la directora, para que nos quedáramos más tranquilas. Vale, te traduzco. So my first reaction was of emotion and excitement. I went running to my mother and my brother, and they told me, don't believe everything, it could be a lie. But I insisted with my mom, and eventually we got contact, and the casting was really close to our place, so we decided to give it a try, and we went to the casting. And also Irene, the director of casting, had to explain us what the film was about, what the project was about. So by the time we got to the casting, we knew something. Una vez que entras dentro del proyecto, una cosa que de la que se habla mucho cuando en las entrevistas de Pilar con el equipo, es de la forma de trabajar, con actores no profesionales, mezclando no profesionales con profesionales y de crear un ambiente de trabajo que sea tranquilo, que sea cómodo para todo el mundo. Y este no es el caso siempre en los rodajes, ¿no? Y me gustaría saber tu experiencia de cómo se vive el rodaje, cómo se vive con los compañeros, qué hace Pilar para hacer tu experiencia como actriz sin actriz. Es que no es profesional, no me gusta decir no profesional, sino actriz joven, que me parece suficiente.
para trabajar en este contexto y escuchar sobre esto. La pregunta, the question is that once you get to the project, something that that Pilar Palomero, when talking with her actresses or her team, talks about, and it's also true for her previous film. She creates a certain environment for the non-actors working with the professional actors, that it's an environment that it's really nurturing, really calm. And I would like to know how do you, if you could talk to us about that, especially how that is important for a young actor. Pues la energía que había dentro del set de rodaje era muy, muy cómoda. O sea, Pilar siempre miraba por sus actores antes que por sus faenas. A veces se despistaba porque quería estar muy pendiente de que todo iba bien, de que no teníamos dudas, y estaba muy encima nuestro. Y pues la historia de la maternal la creamos como un mes antes de que se iniciase el proyecto y nos fuimos a una casa rural en la que estábamos Pilar Palomero, yo, Ángela Cervantes, Rubén Martínez, que fue el coach, y Efraín Jordan en la actualidad, que somos como los personajes que tenemos ese vínculo. Y ahí estuvimos creando lo que eran los personajes antes de llegar al proyecto y para que luego en el set de rodaje fuera todo más, más cómodo y para estar todos mejor y no tener ninguna presión porque hubiera una cámara delante. Con la respuesta. The energy was really comfortable. Pilates really, really cares about us and her actors to the point that sometimes she got a little bit absent-minded and maybe forgot about some of her own things. We created the characters for this story 1 month in advance, 1 month prior to start shooting. We actually went to a house in a village, and it was the core team. So Ángela Cervantes, who is my mother in the film, Pilar, Rubén Martínez, that it's the actor's coach, and Jordan es el nombre de tu compañero, sí, Jordan. And Jordan, who is the other actor in the film. And we created the characters in that space. So we were trying to get ready to be comfortable, so then it wouldn't be there wouldn't be pressure when we were shooting and we knew that the cameras were in front of us. Con respecto a eso, me interesa mucho saber cómo creas tu propio personaje en ese mes con tu equipo, porque obviamente el personaje, bueno, no sé si es obvio. Pero el personaje tiene cosas de ti, ¿no? Por ejemplo, el baile es algo que tú traes. Me parece que traes mucho esa fuerza corporal que tiene el personaje. No sé si la música, también me imagino que el baile y la música van unidos. Me encantaría saber cómo trabajas con Pilar y con el equipo para ir formando este personaje que es la Carla, que ya no eres tú, es la Carla de la película. Traduzco la pregunta. I would actually, on that note, love to hear about how do you create that character that brings things that seems to be from your own life. For example, the dancing, it's something that you bring from your own life. Maybe the music that goes with the dancing, your own physicality that brings with probably dance. The character somehow brings things that are from you, but it's going to be a character. So I would love to hear about how you create with the team, with Pilar, that Carla, that it's not longer this Carla, but the Carla from the film. Sí que es verdad que como dices tú, el personaje de Carla tiene muchas cosas que son mías, es decir, que a mí me encanta el baile, soy una
una chica que defiende mucho a sus amigos, que siempre los lleva para adelante, siempre, y que soy muy creativa, soy muy de venga, vamos a hacerlo, o sea, soy muy de hacer locuras. Entonces, era como que el personaje ya traía como muchas cosas mías y las aprovechamos, pero también con la ayuda de Pilar, Irene Roque y de mi madre, que me hicieron entender el personaje que había que crear y lo que le iba a pasar al personaje, porque es una transición de emociones que son complicadas si antes no las entiendes, porque yo no había escuchado hablar de estos casos, porque a mi alrededor no tenía ninguno. Y fueron ellas las que me ayudaron a sacar el personaje adelante y a través de los ensayos, pues irlo creando poco a poco. Traduzco la respuesta. So yeah, of course, Carla for the film has a lot of things that are my own. For example, I love dancing. I'm a person that really defends her friends. I would also love to like move forward and do crazy stuff. So yes, the character has a lot of things that are come from my life, but my mother and Irene and Pilar helped me to understand the character and also to understand what happens to the character, because that is something to, in order to create those emotions that I had to work on. This is something that I obviously haven't gone through, but also didn't know about because I didn't have in my life around my life experiences that deal with that reality. So it is them. Again, my mom, Irene, and Pilar, that helped me to create that character. Claro, es que una experiencia súper fuerte y es una experiencia difícil para una persona joven de, bueno, simplemente de pensar y de habitar también con esas emociones. Y con respecto a eso, me interesaría saber cómo creas las emociones, ¿no? Porque hay momentos en la película donde la cámara siempre está muy cerca de ti y hay emociones que están súper vivas. Por ejemplo, cuando se cuentan las historias de la chica, hay otro momento muy fuerte que no te da el ataque de ansiedad. Entonces me gustaría escuchar con todo esto que ya que nos has contado, cómo trabajas para crear esas emociones, que es súper complicado. I was asking that it's super interesting what you say. And in terms of creating emotions, I was curious to know how does she access and create those emotions. Especially there's really intense moments. The camera is really close when she cries, when the girls are telling their stories, or later in the film when she has an anxiety attack. How do you get to those emotions? Yo para crear estas emociones, con la ayuda en este caso de mi coach, que fue Rubén Martínez, como he dicho, y Pilar Palomero, en el set de rodaje habían como diferentes habitaciones que en el rato que no estaba jugando en toma, pues íbamos a una de ellas y nos quedábamos los tres mientras preparaban cámaras y de todo, pues ellos me iban metiendo en la escena. Ellos me iban diciendo de dónde veníamos y por qué Carla estaba en este estado y a qué se debe que Carla esté en este estado. Entonces, al estar solos recordando esto, a mí me iba generando ya la historia en mí y me iba sintiendo, pues, por ejemplo, culpable de algunas cosas. O estar muy feliz, pero el por qué estaba tan feliz, o como dices tú, el recibir a las chicas, que fue un día pues que estábamos yo, Rubén, ahí esperando en la sala y me decía, escuchas a las chicas, pues son ellas, ya están abajo, bajarás y ya harán como la presentación,
Y así íbamos trabajando pues todas las secuencias. Creo que tienes el micro apagado, no sé si... So translating the answer, yeah, we had an acting coach. So when we had those scenes, there was a we had a room where we could go, and I would go with an acting coach and Pilar, and they would help me to work on where the character was coming from, where the emotional state where she was, and that was generating, that would help me generate the story and generate the feelings, and sometimes were feelings of guilt, sometimes were feelings of happiness. So that helped me to create the character. There was also the moment where I had to where I get to meet the girls, and that is the first time that I actually meet the girls. So I was on the second floor of the house, and I could hear their stories, and they and I could hear them below, and I'm like, when am I gonna go and meet them? And finally I went to meet them, and then hearing their stories, that was I was hearing them first time. Un segundito, Carla, porque necesito ver aquí un mensaje. Okay. ¿Qué más te quería preguntar? Tenemos un ratito, tengo un par de preguntas más. Sí, mira, una pregunta que te quería hacer, un poco sobre la historia, ¿no? Que no hemos hablado de la historia, una historia pues muy fuerte, muy dura, también muy bonita, pero claro, tú eres una mujer, una chica muy joven, ¿no? Me da curiosidad saber cómo vives tú la realidad de la historia que estás contando. ¿Y qué pasa cuando vuelves al cole, ¿no? Y la peli se ve y la ven tus compis. Me interesa saber cómo se vive esta experiencia desde tú, con tu edad, y pero también desde tus amigos, desde tus compañeros. Traduzco la pregunta. Vale. Yeah, I wanted to ask you too about the story itself, that you are the things that this film talks about. It's a really hard reality. An intense reality, also very beautiful, but you're a really young woman, and I am curious to know, how do you deal with this reality, with this story? And when you go back to school, you have to go back to high school. I'm curious to know, like, what people your age think about the story. Lo que te ven ahí con la pancheta, en la peli, ¿no? Tell us about it. A ver, yo cuando me ofrecieron el proyecto y me dijeron de qué iba a ir y la historia, yo me lo tomé con total normalidad porque yo siempre digo que soy como un poco más, bueno, madura, que entiendo mejor o mucho más las cosas desde pequeña, no sé por qué. Y pues cuando me dieron este tema, pues yo lo vi como cualquier otro tema que podría salir en cualquier otra película. O sea, que no le di, ¿cómo se le llama?, atención a que era un tema malo. No tiene por qué ser malo, sino que pues había que expresarlo con la mayor normalidad posible y hacer que la gente entienda que esto puede pasar y pues hay que ayudar de la forma en la que se pueda. Entonces, siguiendo con esto. Yo cuando volví al instituto, después de hacer el proyecto, pues bueno, vives un poco de reacciones de todo tipo, porque cuando se pudo empezar a decir que ya había salido la maternal del tema en el que iba,
Pues bueno, habían comentarios desagradables, otros que no lo eran porque te felicitaban. También tengo que decir que el instituto me ayudó muchísimo y pues también se preocupaban mucho por lo que había detrás. Me hicieron hacer presentaciones explicando lo que hay detrás de un set de rodaje y me hicieron sentir muy cómoda, pero sí que es lo que dices tú, ¿no? Pues estamos en plena adolescencia y pues hay reacciones que te gustan y otras que no te gustan tanto. Creo que te has vuelto a quitar el micro. Tengo como un ruido. Madura, no, tú eres listísima. Yo flipo contigo. Es impresionante la capacidad que tienes para hablar de la peli y todo. Es súper impresionante. A ver, voy a intentar traducir esta respuesta. Well, when they offered me this film and the story, I took it with a lot of very naturally. For reasons that I don't know, I feel that I've always been a little bit like mature. Like I understand things maybe beyond my gear. So I just thought that this story was a story like any other that we need to deal with normality and that could happen to anyone and that we should tell the story and find ways to help. But when I went back to high school, there were all type of reactions. Some of them were positive and encouraging, and some of them were just not that nice. When actually I was able to start talking about the film, when the film actually after it came out, we're high schoolers, and the way we think about things sometimes, some of the reactions were not that great, but a lot of people really celebrated and encouraged it too. And also, I have to say that my high school was very, very supportive, and they really helped me throughout the process. And then they wanted to know what was behind a shooting, and I did a presentation on sort of the behind the scenes. So they were really nice. They really helped me a lot. Yo creo que ya tenemos que ir acabando, pero déjame que vea, a ver, algo que me quede con mucha curiosidad. Pero tenemos que hacer el chat ahora. Mira, tengo una pregunta tonta, pero que me hace gracia. ¿Qué tal con los bebés? How was Es it lo que te iba a with decir porque babies? me lo preguntan mucho. Para mí, tanto para mí como para Pilar, como para todo el rodaje, o sea, fue alucinante trabajar con bebés porque, bueno, no quito que pueda pasar de todo en un set de rodaje porque cada niño es un mundo, pero tuvimos mucha suerte y los bebés parecían actores de verdad, o sea, comían cuando tenían que comer, dormían cuando tenían que dormir, se reían cuando tenían que reírse. O sea, y fueron saliendo cosas en las escenas que eran como muy cotidianas y que, pues bueno, pues ellos lo harían así, ¿no? En la vida real. Y que yo creo que conmigo estuvieron muy cómodas porque soy una persona que me encantan los niños. Y hasta se me quedaban dormidos en los brazos. Los papás me decían, no, no lo cojo porque está, veo que está muy a gusto. O sea, y fue alucinante trabajar con ellos. O sea, impresionante. Ahora sí, habían muchos bebés porque hay una normativa de que los bebés solo pueden rodar 30 minutos. Entonces, pues había como dobles de cada bebé y habían como tres edades diferentes, el más chiquitín, el mediano y el más grande. Y pues para mí fue un placer trabajar con bebés. O sea, estaba esperando a que llegase el día para trabajar con un bebé. El tuyo es tan buenísimo. Sí. Okay, I'm going to translate that answer. And he's like, oh, yes, I was waiting for that question. People ask me about the babies a lot. And I have to say that people say that sets and all sort of things could happen on set, but like our babies seem like real actors. They were amazing. They cried on cue. They ate when they need to eat. They fell asleep when they needed to fall asleep.
And they were really comfortable with me. Sometimes their parents were like, "Oh, I won't take the baby." Like, they're really comfortable with you. I love babies, so it was just really, really amazing and fun. The thing though, it's complicated because by law you can only have a baby on set for 30 minutes. So we had a lot of babies, and each baby had like a double, and we have a baby for each age, like newborn and so on and so on. So we just had a lot of babies, but it was great. It was a lot of fun. Te pregunto una cosita más porque creo que no lo hemos abordado bien. Nos las quedamos en las preguntas que hemos repetido, que voy a hacer la pregunta para poder hablar un poco de la mezcla de actores, para poder hablar de las chicas, ¿no? Y sus historias. Bueno, hago la pregunta en español primero, perdona. This film has something that it's really, really special, that in a way it's borderline documentary because, or somehow, voy a volver a empezar, perdona. This film has something very unique, that it's how it intertwines the stories of real characters, right? And some of the mothers that are portrayed in the film are telling their own stories, and in a way are telling, they are their own character to a certain extent. And that makes the film really powerful. How do you work with that? How do you work with your character and the girls that are telling their own stories, that they're in a place that it's very vulnerable? As an actress, I would love to hear about your comments on that. La pregunta es que en la maternal, la mayoría de las historias de madres, son las historias verdaderas de las actrices que las están representando, excepto en el caso de Raki, que es una actriz profesional. Entonces, bueno, están en un lugar de vulnerabilidad y de generosidad muy fuerte. ¿Cómo, desde tu punto de vista de actriz, qué nos puedes contar sobre eso? En el papel de Carla, obviamente, o sea, creo que no hace falta decirlo, pero lo voy a decir, fueron mi guía. O sea, para mí las chicas, bueno, me enseñaron todo. O sea, yo sí que, pues bueno, sé cuidar de un bebé, pero no sé ser madre. Y ellas me enseñaron a eso. O sea, si no hubiese sido por ellas, pues Pilar tampoco es mamá. Entonces, claro, ellas como tienen sus historias que obviamente todas ellas son mamás y tienen sus historias reales y todo lo que cuentan en la película es lo que les ha pasado a ellas, pues me ayudaron muchísimo a sentir, bueno, a pasar por todos los estados de ánimo que tiene Carla, el por qué te pasa esto, ahora seguramente que te sientas culpable porque no estás con él, pero necesitas salir con tus amigas, o sea, en todo esto, ¿no? Ellas fueron mi guía. Lo que sí que me gusta decir siempre es que a mí no me gusta decir que porque ellas hayan sido mamás anteriormente, ellas no han hecho su papel de actriz, sino que yo y Pilar siempre decimos que son actrices, o sea, porque ellas han tenido que revivir todo lo que les pasó hace unos cuantos años ya. Entonces, nos gusta recalcar que ellas son actrices profesionales y que han hecho el proyecto como todas nosotras, pero han sido ese granito de arena para el proyecto. For the character of Carla, it goes without saying that the girls were my guide. They taught me everything. I am not a mom. Neither was Pilar, so I know how to take care of a baby, but they helped me to really understand what the character of Carla goes through. And they would tell me things like, "You're probably going to be feeling like this right now. You may feel guilty because you want to be with your baby, but you also need to go out with your friends." So they really helped me to navigate all those things. But something that I like to say, it's that
The fact that these are the real stories doesn't mean that they were not actors. They did the work as we all did because they have been replaying, acting something that happened to them years ago. So yes, they share their own stories, but they did the work as actors. So for me, it's really important when I talk about them. And I think for Pilar to make sure that we understand that they were also acting and that they did the work with us.